Estamos muy bendecidos porque en el servir y en el amor, pero estamos, pero ay, unos santitos, como dice el Señor, que seamos santos todos los días, que se note. ¿Y cómo es? Haciendo la voluntad del Señor. Y si la voluntad del Señor es que nos amemos a su manera y que sirvamos a su manera, y lo estamos siendo santos, hermanos queridos. Es una maravilla. Por ahí, como me dicen, gracias hermana, qué manera de ayudarnos, estas pequeñas cositas del servicio, el amor. Nos damos cuenta que estamos por unos caminos nada que ver, pero sabemos que con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Y vamos, que el Espíritu Santo, como siempre, nos va ayudando. Y el amor cristiano, que estamos en 1 Corintios 13, 7. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo disculpa. Palabra de Dios. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo disculpa, hermanos queridos. Bueno, ese es el amor. Disculpar. Se equivocaron. Que una vez, que dos veces, el Señor dice, si siete veces te vienen a pedir disculpa, perdón, perdónalos. Porque tú también quieres que 8 o 10 veces te caes, me caigo, y queremos que nos disculpen. Todo lo cree. ¿Por qué no le voy a creer? Muchas veces la persona que no cree es porque ella miente. Si yo estoy acostumbrado a mentir, digo, bueno, si el otro también tiene que mentir. Pero si yo no miento, yo estoy siempre en la verdad, ¿por qué no voy a creer que otra persona también está? ¿Ya? Y si después descubro que no mintió, que mintió y que no era verdad lo que me decía, que yo le había creído, ahí está el diálogo, ahí está para que conversemos. Y esperemos que esa persona cambie. Sí va a cambiar, hermano querido. Va a cambiar. Yo creo que cambia hoy día. Muchos de mi gente amada, yo quisiera que ya cambiaran, que cambiaran ayer. Pero a lo mejor va a ser mañana, en el tiempo del Señor. Y va a ser lo mejor, hermanos queridos. Acordémonos de San Agustín, que le agradece, ya tú lo sabes, pero es cierto, le agradece al Señor que no lo convirtió en el minuto que la mamita le dijo, sino que a los 30 años. Bueno, y vamos a seguir con nuestra querida Madre Teresa. Punto 6. Servir es alegrar la vida del otro, especialmente del que sufre. Mira, servir es alegrar la vida del otro, tan simple como uno dice hoy, servir con cosas. Claro, también, pero también el servicio es sentir que tú le llevas la alegría solo tu presencia, a lo mejor solo escucharlo, a lo mejor solo sonreírle, va a ser feliz, porque está triste, nadie lo quiere, se siente despreciado, se siente nada, y si alguien lo mira con amor, alguien le da una sonrisa, un apretón de mano, se va a alegrar, sobre todo si está sufriendo. Así que, hermano querido, tan simple no lo hacemos. Es alegrar la vida del otro. Nosotros queremos que nos alegren, que nos atiendan, que nos hagan gozar, que nos hagan disfrutar. Es bueno. Si yo quiero que eso lo hagan conmigo, yo voy a ir a la casa del otro, yo voy a hablar por teléfono con el otro, le voy a dar una palabra de esperanza, de optimismo, no de bajonearlo, no de negativo, no pesimismo, sino que esperanza, y esa alegría esperanzadora, exactamente, que tenemos que tener nosotros en todo momento, aún en los problemas. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte, venció el mal, ese problema, y todo lo va a vencer en su tiempo. Así que digámosle, Señor, hoy día, ayúdame para que yo hoy pueda ir a alegrar la vida de otro.